La exministra del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha participado hoy en un foro económico que se ha celebrado en el campus universitario de Albacete. Ha analizado la situación en la que nos encontramos y, según los últimos datos, no es nada buena. La economía española ha caído un 10,8% y, aunque rebotó en el tercer trimestre como consecuencia de la apertura del verano, la tercera ola y la situación en la que estábamos, el INE ha certificado que en el cuarto trimestre no crecimos nada. Rodríguez ha hecho referencia al debate de ayer en el Congreso de los Diputados debido a la presentación del Real Decreto Ley de Ayuda a las Pequeñas Empresas y Autónomos. El Partido Popular lo criticó. Porque no cubre a todas las empresas y porque financia a los territorios con criterios macroeconómicos y no de las empresas a las que tienen que apoyar, y eso puede dar lugar a que haya trato diferencial si tú perteneces a una comunidad autónoma o perteneces a otra. La exministra ha dicho además que otros países están dando ayudas directas a las pequeñas empresas y a los autónomos desde el año pasado. España se recuperará, según los últimos informes, en 2023. Tiene mucho empleo temporal que cuando se entra en crisis se destruye más rápidamente. Europa está pidiendo que esa situación de dualidad se corrija hasta donde se pueda. Hay determinadas ofertas de empleo que necesitan empleo temporal, pero hay otras que no, pero que no se le reste flexibilidad a nuestro mercado de trabajo. Buscar la empleabilidad de los profesionales universitarios y de formación profesional, dice Elvira, es fundamental para bajar la tasa de paro en España.